Hola, hola, my curly babies. Welcome back to my channel. I hope you're having a wonderful day. I'm back with another treatment using natural products for our hair. And why my hair is so dry, it's not looking good, because I was trying these products that I got. That was a gift. And those products don't work well in my hair. So now I have to do a super treatment for my hair. So if you have damaged hair or dry hair, you have to see this video, and obviously, as always, try natural products. So, okay, let's jump in the video. Hola, hola mis crespitas bonitas, bienvenidas a mi canal una vez más. El día de hoy estoy de vuelta con un tratamiento súper mágico para cuidar nuestro cabello. Mi cabello está súper reseco, si pueden ver. ¿Y por qué está pasando esto con mi cabello? Porque venía tratando unos productos que me regalaron y para dar definición y eso, y la verdad que son horribles, por lo menos en mi cabello no funcionaron, me lo dejaron súper reseco, no sé por qué, se supone que tienen muy buenos ingredientes, pero nada que ver, lo mejor es lo natural. Entonces el día de hoy voy a estar utilizando, como siempre, productos naturales que me encantan y son los mejores y salen más baratos. Entonces, ok, comencemos. Okay, my curly babies, first step, I'm going to soak this microfiber towel in warm water and then I will put on my hair for 5 minutes. Mis crespitas bonitas, el primer paso que voy a hacer es sumergir una toalla de microfibra en agua tibia, no caliente, y luego me la voy a poner en el cabello, sobre toda mi cabeza, alrededor de 5 minutos. 911, I'm on fire. Leave the microfiber towel for 5 minutes. Voy a dejar la toalla de microfibra solamente por 5 minutos. And I love essential oils, so for this treatment I'm going to use argan oil. Has to be 100% argan oil. Para este tratamiento maravilloso voy a utilizar el aceite de argán. Tiene que ser 100% aceite de argán, sin fragancias. Tiene que ser 100% aceite de argán. And I apply the oil from the roots to the tips. Y me aplico el aceite desde las raíces hasta las puntas de mi cabello. So be patient, be gentle with your hair. So ten paciencia y sé muy delicada con tu cabello. This treatment is for any type of hair, so if you have a straight hair and your hair is looking dry, or you have color in your hair or chemicals in your hair, damaged hair, you have to try this treatment. Argan oil is amazing for your hair. And this treatment is for any type of hair. If you have a straight hair, afro, kinky hair, no matter what type of hair you have, this treatment is amazing. Argan oil is one of the best oils for any type of hair. And now I'm going to do my scalp massage for 5 minutes with my head down for better circulation, and from the back to the front. Ahora me voy a hacer un masaje por 5 minutos con mi cabeza hacia abajo para mejor circulación, empezando desde la parte de atrás de mi cabeza hacia adelante. And now I'm going to put on again my warm microfiber towel for 20 minutes. Y ahora me pongo de nuevo mi toalla de microfibra tibiecita por alrededor de unos 20 minutos. And now it's time to rinse the oil only with water. Y ahora es tiempo de enjuagar el aceite solamente con agua. I don't like to use shampoo at all, so I'm going to use this co-wash. It's really good and has a good price. En lo personal no me gusta mucho el uso del shampoo, so voy a utilizar este co-wash que es bien delicado con mi cabello y tiene un muy buen precio. And just do the same process like when you are using a shampoo. Y haz el mismo proceso de cuando estás usando el shampoo, solamente que esto no te va a maltratar el cabello. And with the co-wash on my hair, I'm going to do my massage with this scalp massager for 10 minutes. I love this moment. Y con el co-wash sobre mi cabello me voy a hacer un masaje por unos 10 minutos. Rinse the hair very well.
Don't leave any product on your hair, on your scalp, please, even conditioner. Enjuáguense muy bien cada producto, no se dejen ni siquiera acondicionador en el cabello. And now, ta-da! Agave Nectar. This is my conditioner. You can use honey, 100% pure honey. Y ahora voy a utilizar el agave, que es un néctar de planta, y este va a ser mi acondicionador. Me lo aplico sobre todo mi cabello, muy delicadamente porque es un poquito pegajoso. Si no tienes el agave, también puedes usar miel 100% pura, original, miel para tu cabello, y no hay necesidad de utilizar acondicionadores. Agave Nectar is one of the best natural conditioners. El agave es uno de los mejores acondicionadores naturales, así que tienes que conseguirte el tuyo. And you have to wait at least 10 minutes so you can apply the agave on your skin and enjoy all the benefits of this nectar. Y como tienes que esperar por lo menos 10 minuticos, te puedes aplicar el agave en tu carita y así vas a disfrutar de todos los beneficios de este néctar, que es súper hidratante también para la piel. And again, put on the microfiber towel, has to be warm for 10 minutes. Y ahora otra vez te pones la toalla de microfibra que esté tibiecita por 10 minutos. You can rinse your hair with cold water and the last step, I rinse my hair with distilled water, cold distilled water. Y después de 10 minutos me lavo el cabello con agua fría y el último paso de enjuague utilizo agua destilada que ya le he puesto en la nevera y está bien fría. And for style my hair, I'm not going to use any products. I just dump my hair with distilled water. And this is how I give the definition to my hair, with my fingers. And why no products? Because I need a break from products. I don't want to get built up, I need a break. Y ahora no voy a aplicar ningún producto en mi cabello, lo único que estoy haciendo es humedecer mi cabello con agua destilada. Y esta es la manera de cómo le doy la definición a mis rizos, con mis deditos. ¿Y por qué no voy a utilizar productos? Porque necesito darle un descanso a mi cabello, no quiero tener acumulación de productos en mi cabello y en mi cuero cabelludo. Entonces esta es la mejor manera y ya verán el resultado tan mágico. You don't need to apply too many products on your hair, less is more. And for refresh your hair, you can use distilled water or spring water. Y tú no necesitas aplicarte de tantos productos en tu cabello. Y para refrescar los rizos no hay nada mejor que el agua. El agua destilada para mí es mágica para los rizos. And for the beauties with a straight hair, you can untangle your hair using your fingers and then brush your hair with a wood brush. Y para las bonitas con cabello liso, desenrédense en su cabello primero utilizando sus dedos y luego peínenselo con una peineta de madera. No usen las plásticas, malísimas. And let me show you the hair that I lost. Nothing. Y este es el cabello que se me cayó, prácticamente nada. And now these are my results. Y estos son mis resultados. My body is your tempo, my muy caliente amor. Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento gáname, bailando, gozando tu cuerpo. Curly babies, if you like this video, please like and subscribe to Yoimi here on YouTube. Follow me on Instagram, Curls and Beauty, love you all. Kisses and hugs. Bye bye. Mis crespitas bonitas, si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho, compartan el video. Síganme en Instagram, Curls and Beauty, las quiero un montón, bendiciones, besos y abracitos, chao, chao. Now it only takes you to tango, and all you're talking my lingo. You know I'm no angel, and I know you're a dirty boy. Snark the drinks off this table, dance.
dance with me in the middle. Dame un beso, and I'll give you 1,000 more.